Qué dolor. Uri, tachi sola. ¿Cuál no le canceló que saquen? ¿Cuál tachi sola? ¿Cuál tachi sola? ¿Cuál tachi sola? Hola. Hemos puesto las luces azules porque se viene New Jeans. Estamos muy ilusionados. En plan, nos hace ilusión verlo. Ya he visto el álbum justo esta mañana que van a sacar y... ¡Qué bonito! ¿Así? ¿Ah, no lo he visto. Bonito. Lo he subido en las historias. No, no he entrado en Instagram. El diseño y tal lo han anunciado hoy. Es muy navideño, ¿no? Los colores... Me encanta el diseño. ¡Oh! Es que es... Me gusta el grupal. Es chulísimo. Me encanta. A mí me encantan sus fotos. Me gusta que saquen como una versión de cada uno. Para la gente que se los quiera comprar va a ser un contra, ¿sabes? Porque hay tantos y los quieres todos. Ya. Pero están sí, muy guapos. Están muy guay. O sea, me gusta el diseño que están llevando. La estética, sí. Sí. Yo no sé qué esperar de este videoclip. Bueno, dos, porque es el A y el B. Son dos versiones. No quiero que me decepcionen porque me gustan tanto y me gustó tanto lo que hicieron y el debut que digo... Y bueno, recordemos que sale el actor de 25-21. Que no estoy bien. O sea, yo estoy enamorada de ese chico. Iba a salir en este videoclip con las New Jeans. Yo ya tenía muchas ganas de ver el videoclip en plan, y la canción, pero cuando me enteré de que salía ese hombre... Es que... Quiero verla. Bueno, mira. Bueno. Venga. Y por lo que he visto por ahí, va como de algo de esgrima. ¿En serio? Sí. ¿En serio? No sé. De algo de algún deporte, no me acuerdo qué deporte. Bueno, vamos a verlo. No estoy bien. Dito. Dito. ¿Qué será dito? Dicho en italiano. ¡Un conejo! Pejito. ¡Bunny! Muy retro, es que como me gusta lo retro. Parece un... Con un colegio antiguo, ¿no? Ay. Está grabando un tapé. Oh. Ay, ay. Con los uniformes y todo, qué mona. Tengo el pelo de puta. Ay, gatita. Oh, es como, ay, me encanta. Es como grabado con una cámara antigua, de cinta. Me está dando vibes de una mezcla de 25-21 y 20 Century Girl. Todo 20. Y yo lo que viene con esas dos series. Bueno, la serie y la película. No estoy bien. Los 2000, muy 2000. Qué guay. ¿Ese quién es? Esta es Han. Ah, no está. No sé. No la reconozco. ¡Oh! Ya empieza a sonar. Ay. Están bailando. Vale, no era esgrima, es que llevaban estos chándales. Es que se... ¡Uy! ¿Y el baile? ¡Ay! ¡Ay! Nos desviamos, ¿no? Claro, claro, es que se ha distraído, normal, yo también me distraía, ¿no? No, sí, no sé. Es muy como la película de 20th Century Girl. Qué guapo es. Me encanta. Y esto es 25-21, la fuente. Uf, qué guapo es. Me encanta eso, es lo que sonaba en el tráiler. Se ha enamorado. Wow, me está encantando ahí la cabeza. ¿Pero quién es? ¡Wow! 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 ¡Oh, me gusta! Están ellas cinco y la otra que graba todo. Sí, que es la que se está enamorando. Pero la canción... Me encanta la canción. Es súper retro también. Wow. Oh my god. Tengo los pelos de punta, ¿verdad? Lo digo, ¿eh? Wow, los vocals.
estoy flipando. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué bien suena! Es que tiene como el, una base así de tun, 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 sí, tun, tun, tun. Pero no tiene como instrumentos de momento. Es solo la base, ¿sabes? Y luego la voz como súper fina, ¿sabes? Súper delicada, así con agudos y tal. Es como... Me encanta. Un soplo de aire fresco. Sí, ¿sabes? Como que encaja muy bien. No sé, como que está muy bueno. Sí, pega súper bien con la estética. Muy chill, me encanta. No me han decepcionado, ¿eh? Aún no se ha acabado, pero... Gracias. Gracias, hype. ¿Es la coreografía de la canción? Sí, ¿no? Dito, lo dicho. ¡Wow! ¡Qué mono! ¡Me está cantando! ¡Ah! Y encima con este hombre. A esta chica no se la ha visto la cara aún, ¿eh? Y está como lesionada o algo, ¿no? O sea, sí, es como no que sé, la han incluido en el grupo o algo así, ¿no? Sí. Oh. ¡Ay, esta parte de la canción! ¡Me encanta! ¡Me encanta! No estoy bien. ¡Las bocas! Nice. ¡Ay, está lloviendo! Quiero saber la teoría de este videoclip. Hay teoría, seguro. Es como que las acompaña a todas, todo el rato. Me encanta eso. Es que, Dios mío. Voy a llorar y todo. Bambi. Súper angelical, tío. Es como... magia. Magic. ¿Lo soñó? ¿Era todo mentira? No. Pero los rayajos no los tiene. Se lo estaba imaginando. Los pelos de punta. Son como... No tiene amigas. Se está imaginando amigas. Hostia, qué miedo. Me da un poco de miedo, ¿eh? Qué escalofrío me está entrando. Son amigas imaginarias. And what is going on? ¿Qué es la actriz de Olo Pasardé? Lo estaba pensando. Digo, su cara me suena. En plan, así las partes que veía. Me suena, o sea, me parece que es ella. Y la de Mujercitas, la pequeña. ¿Será ella? A ver. Puede ser, ¿eh? ¿O es Oxin? A ver si sale. Ah, dice el nombre. El nombre, sí. Se parece un poco, sí. Wow. ¿O es Oxin? Hola. ¿Quién es la que no existe? No entiendo nada. Wow. Qué a lo mejor en el side B entendemos un poco más. Puede ser. Wow. Flipando. La canción brutal. El videoclip brutal. O sea. La canción me ha parecido súper original porque era como que tenía ritmo, pero a la vez tenía esa música tan. Sí, la verdad que y me parece veces muy original para lo que estamos viendo últimamente en el K-pop. Pues sí que me parece bastante brutal. Me encanta. De verdad, no me han decepcionado nada, ¿eh? Tenía miedo de que no me gustara porque es que
yo todavía estoy enganchada a High Boy. Ya. Yeah. Es que no me la quito, no puedo. Es difícil de superar ese disco. Pero es que ¿sabes? Debutar tan fuerte entero, es como claro, que te tienes que superar y cumplir todas las expectativas. Sí. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. A mí eso me daba miedo de que a lo mejor o repitieran lo mismo, ¿sabes? O que fuese un poco igual que lo otro y me decepcionara un poco o no, no sé. Pero para nada, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, ahora vamos a ver la versión B, ¿no? Pues bueno, vamos a ver la versión B. A ver qué historia sacan aquí, ¿verdad? Ya, A lo mejor es la visión de, del chico, de ella sola. No puede ser, no lo sé. Sí. Ha muerto esta parte. ¡Oh! Son planes mal, con ellas y sin ellas. O sea, son las imágenes que ha grabado ahora. Es como que la está mirando todo el rato de una forma muy extraña. Sí, a lo mejor él también las ve. ¿Sabes? O no, y la ve muy sola todo el rato, en plan como haciendo claro, cosas raras, ¿sabes? Como que está actuando como si estuviera con gente, pero está sola. Claro. Y él la estaba viendo. Está muy viva. Sí. Qué guapo es, qué es. No se corta, ¿eh? Le graba. Ahí está. Con sport, con ropa de sport. Me encanta. ¿Por qué me suenan los outfits? Wow. Es que tremendo temazo, ¿eh? Es retro y a la vez moderno, ¿eh? Que no, sí, no sé explicarlo. Es un temazo. Me encanta esta parte. ¿Qué energía tienen? Es que me encanta la energía que nos da la energía. Los vibes que dan. Sí, en plan, como que son muy jóvenes, pero no tienen miedo, por así decirlo, ¿sabes? Como que desprenden muchísima energía. Es, cuando bailan, cuando, no sé. Es una energía que se te contagia. Es como que te transmiten alegría, no sé. Sí. Felicidad. Sí. Qué buena. Una energía como muy sana, muy... pura, muy, inocente. Sí, no sé. Qué bueno. Me encanta. Y ahora no lo tiene, las piernas. ¡Ey! Bueno, el plano brutal es ese. Plano. Me gustaría leer la letra porque a lo mejor tiene algo que ver con la amistad o algo así. Sí. Ya, igual no lo hemos puesto. Bueno, luego la leemos. Es como que Like You A Little, como que está empezando a gustarle a alguien o algo así, ¿no? Bueno, no lo sé, porque no he entendido, ¿no? Podemos ponerla de momento, por lo menos el estribillo, sí, lo pillaremos. Mira, con el españolito. Spare all this time. Los vocals, qué reinas. Que le gusta a alguien. ¿Se le ha roto la cámara? La ha tirado. Oh. Wow. No está traduciendo la parte en inglés. No sé lo que significa. La están llamando. El móvil super retro. Sí. La luz. El ciervo. ¿Por qué hay un ciervo? ¿Representa algo? No sé.
En Harry Potter es un... ¡Ay! ¿Se van juntos? El chico no se va a decirlo. Está llegando. El sitio da miedo, ¿eh? Uy, sí queda un montón. La caja del principio. ¿Es ella de mayor? Puede ser. Sí. Sí. Pero sí que están. ¿Qué está pasando? Buah, esto es como una serie, ¿eh? Tal cual. ¿Por qué? Tengo los pelos de punta, ¿eh? Wow. No sé. O sea, sí que me ha dado las vibras esas de... Que sí que me ha dado las vibras estas de que la chica estaba... tenía... Coge el micro. De que la chica estaba como sola, ¿sabes? De que tenía... De que no tenía amigos y se los estaba imaginando. Pero luego ya es como que... No sé si de verdad existen o no. Si son imaginarias o no. ¿Y el ciervo? Igual tiene significado, pero que no captamos. Es que quiero buscar el significado. Porque se ha montado una película. Lo que me gusta... Voy a buscarlo. Es que siempre tienen como un universo. Están creando como un universo de New Jeans. Sí. No, sacan dos versiones con dos visiones distintas. Es como que crean una historia. O sea, sí. No creo que estén relacionados los videoclips. Pero como que cada videoclip tiene una historia. Tiene una historia. Que cada comeback es un universo. Sí, no me sale nada. Pues que, no sé. ¿Qué significará? ¿Son reales o no? Si se habéis dado cuenta, ella estaba viendo al ciervo. Y luego el chico se ha ido con el ciervo. Lo que significa que puede que el chico también haya visto lo que ella veía, ¿sabes? En plan de, sé que no estás loca, yo también lo estoy viendo. ¿Me entendéis? Sí. ¿Qué representa el ciervo? En Harry Potter también se ve un ciervo. Como... Sí, pero porque cada persona tenía un animal. Voy a buscar qué representa un ciervo. El valor de la amistad. ¿Ves? Algo de amistad tenía que ser. Pone, en Corea y Japón también simboliza la longevidad, pero en el caso de Corea también incluye el valor de la amistad. Yo creo que es eso. Yo creo que han querido hablar de la amistad, de sentirse solo, de sentir que... O sea, la diferencia de sentirse solo a sentir que tienes a alguien. Creo. No sé, no. Decidnos en los comentarios si sabéis algo o qué os ha parecido. Y bueno, vamos a estar un tiempo sin subir mucha cosa porque nos vamos a ir de vacaciones de Navidad a nuestra casa y no vamos a grabar mucho, pero bueno. Estaremos más activas en TikTok y en Instagram. Así que si no nos seguís, nos podéis seguir. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz Navidad! Thank you.